Guajira Channel Noticias. El gobernador de La Guajira, Nemesio Royce, anunció que recibieron la aprobación en el departamento por parte del gobierno nacional para acceder al plan de vacunación diferencial para combatir el COVID-19. Estamos agradecidos desde la gobernación del departamento por la aprobación del plan diferencial y en especial la vacunación en La Guajira. Esta solicitud se hizo en compañía de los representantes Alfredo de Luque y Tina Soto. Y hoy recibimos la comunicación de la aprobación por parte del ministerio, manifestó el gobernador de La Guajira. Así es, ayer recibimos la gran noticia que tenemos aprobado para el departamento de La Guajira 500.000 vacunas de una sola dosis, la cual va a permitir poder generar este enfoque diferencial e intercultural a nuestra población indígena, poder llegar a su territorio oportunamente y colocarle una vacuna. Esto quiere decir que no se nos va a perder este indígena vacunado, porque ellos son nómadas y van de un territorio a otro, y vamos a garantizar esta inmunización, pudiendo así de reducir estos índices de mortalidad y de morbilidad por el COVID-19 en el departamento de La Guajira. La vacuna va a ser aplicada según las especificaciones técnicas de su casa comercial. Igual vamos a tenerla disponible para todos los rangos de edades que incluye esta vacuna dentro del plan de vacunación, pero unificando estas etapas, unificando estas edades, pudiendo así llegar hacia la comunidad y poder colocar esta vacuna una vez llegada a la comunidad, hacer el barrido completo de esa comunidad. Serán 500.000 dosis de Janssen, según los congresistas, los cuales serán repartidos en todo el territorio y en las comunidades indígenas, quienes esperan recibir su inmunidad. El gobernador señaló que se encuentran dispuestos para recibir las indicaciones que les entregue el Ministerio de Salud y poder iniciar el plan de vacunación diferencial.